aquí en la Plaza Monumental de Toros de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando hace acto de presencia en el ring Julio César Chávez. Arrebatadora su presencia y la gente lo ha bañado, lo ha sepultado materialmente en una ovación y en un griterío ensordecedor. Julio César Chávez. Ya se llenó el cuadrilátero mucho antes de la pelea. Previa a esta pelea, en estos instantes se van a hacer entrega de dos reconocimientos al señor Rafael y Graciela Ontiveros. La clínica de oncología pediátrica hace agradece por su grandiosa labor en bien de nuestros hijos. Dios los bendiga, y aquí un grupo de padres hace la entrega de este reconocimiento. Asimismo, se va a hacer entrega de otra placa de parte de los padres de estos niños de cáncer, nada menos que a Julio César Chávez. Lo que pasa inadvertido completamente es Mike Powell. Nadie ha notado su presencia en el cuadrilátero. Ya eso de por sí ha estado orando psicológicamente en contra de este hombre de Chicago o de Denver, pero que pues parece que va rumbo a su destino, un destino no muy largo en este cuadrilátero. Estoy observando, Sony, hay tanta gente en el cuadrilátero que van a dejar la lona como si fuera precisamente el ruedo de la Plaza de Toros. Está pues con mucha gente, súbele usted al mariachi, toda la gente que alcanzó usted a observar, y la verdad es que es muchísima gente. Aún donde estamos sentados nosotros desde nuestra posición, es tanta la gente, fotógrafos, compañeros que están haciendo su trabajo, que no nos ha permitido ver más que las zapatillas de Julio César. Mucha gente, sí. Y bueno, ojalá que ya pronto empiecen a tomar sus respectivos lugares, porque los boxeadores necesitan de espacio para poder trabajar y calentar mejor. Y si alguien dudaba, Jorge Sol el Arcón y Roberto Sosa Calderón, de que la plataforma no estuviera bien construida, porque la empezaron a poner la tarde, ha pasado la prueba de carga de una manera extraordinaria. Es tanta la gente que permanece aquí, esta plataforma llena de la tierra que hay en este albero de la Plaza de Toros, la Monumental. Se está despejando, pero pocas veces en 1993, incluso ni en Zapopan, Jorge Sonny Alarcón y Roberto, se hizo tal ambiente, Sonny. Por cierto, que no es su clásica frase de plataforma de 6x6, es de 5.30x5.30. Le bajaron unos centímetros más a los lados del cuadrilátero. Público, pelea super estrella de la noche. ¡Kilos! ¡Mike Powell! Contra, en esta esquina, de calzoncillo azul, el internacional, la gloria del boxeo actual en México, de Culiacán, Sinaloa, el tres veces campeón con 88 peleas, 87 ganadas y un empate, y actualmente invicto, de 65 kilos, 100 gramos, Julio. Carlos Iván Madrid, el anunciador que están ustedes escuchando al pronunciar el nombre del campeón mundial de los superligeros. ¡Lascano! Es
Se va a descorrer ya el velo ante la personalidad de Mike Powell y tendrá que ser muy, pero muy bueno para llegar más allá de los 5 rounds de top. Bueno, pues vamos a observar, después de que escuchamos la voz del público aquí en la Monumental de Ciudad Juárez. También hay que hacer notar, Sony, que Julio César asciende al cuadrilátero con las mismas zapatillas que lo ha hecho durante muchos años. Él comentaba que ya van varias ocasiones que quiere dar de baja esas zapatillas y utilizar otras, pero que por costumbre o por cábalo, por lo que sea, sigue boxeando con las mismas zapatillas. Zapatillas que ha utilizado en sus días de gloria. Apenas toca los guantes Chávez de Mike Powell. Y vamos a conocer a Powell, a Julio César, y ya lo conocemos, doctor. Así es, Jorge, son el Arcón, señoras y señores, amables amigos de Televisa. Sean ustedes bienvenidos a esta que es la auténtica fiesta en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. La aparición de Julio César Chávez, el magnífico, el hombre que vendrá para enfrentarse a la estadounidense Mike Powell. En la división de los pesos welters, guardia derecha de Chávez, guardia zurda del estadounidense de Denver, Colorado, el paisano del Lonnie Smith, el Rayo, que fue campeón mundial de la categoría de los pesos superligeros y que curiosamente también Roberto Sosa Calderón se enfrentará a Julio César Chávez, el magnífico. Sí, vamos a ver ahora cómo le va a Julio César, que para variar vuelve a enfrentarse a un peleador zurdo. Una incógnita totalmente este Mike Powell. Viendo su récord, no hay nada que nos indique alguna calidad de sus oponentes. Y sin embargo, también observaremos la condición de Julio César Chávez después del ala almohadón. Mientras tanto, un hombre que está saliendo que de un ataque gripal, como ya lo consignó acertadamente Jorge Son el Arcón. Vamos a ver. Esta pelea nos recuerda toda proporción guardada aquella entre Lennox Lewis y Frank Bruno, que fue la batalla del Zarape allá en Cardiff. Hacía tanto frío que terminaba el episodio, a Lennox Lewis le ponían un zarape y no era propiamente de chikungunya. La mano derecha recta sobre este estadounidense Mike Powell, el hombre que ahora va a la guardia derecha, y la gente está gritando: entregada Chávez, Chávez, Chávez. Aquí es un enorme esfuerzo porque la temperatura está tan baja, cuando lo recordamos, que el tercero sobre la superficie es el internacional de Chihuahua, Juan Lascano. La mano izquierda trabajando sobre este Julio César Chávez, cuando aquí le conectan en dos ocasiones. De espaldas a la soga Chávez. Chávez sale tirando los golpes curvos. También comentábamos con Julio César Chávez esta mañana acerca de la situación de su mano, la mano derecha que tan averiada ha tenido en las últimas peleas. Dice que no hay problema, que la mano está bien y que no le dará pues ningún contratiempo para el combate. La mano derecha, gancho izquierdo, le está tirando todo y Powell se amarra. Se amarra porque le metió par de izquierdas a la zona hepática. Mike Powell, cuando la gente está aquí gritando con un entusiasmo y con una singularidad humorística, de espaldas a las hogas aparece el magnífico Chávez. Chávez desde su guardia derecha camina hacia el lado derecho, el hombre que está caminando en el sentido inverso de las manecillas del reloj. La mano derecha martillada, y le reiteramos a usted que esta transmisión es en vivo y en directo, como una cortesía de Televisa para usted, generada en Ciudad Juárez con la estupenda colaboración de los técnicos estelares del canal 56 con Antonio Rocha en el timón. Termina el primero. Que el segundo round y ya probó algo de la candela Mr. Mike Powell, entre otros un gancho de izquierda que lo dejó pensando en el error que ha cometido. Y ya hasta se cambió de zurdo a derecha y le mete a la derecha inmediatamente Julio César, enseñando pues una enorme tranquilidad, una seguridad arriba del cuadrilátero. Y todo puede concretarse ahora a ver el estilo, la condición de Julio César Chávez. Como que se espantó ahí Powell con ese derechazo y anda queriendo buscar una puerta por donde salir. Lo pesca de nuevo con la derecha volada. Cambia de nuevo, o vuelve de nuevo a su guardia zurda, Mike Powell. Pero al rato no va a saber si es zurdo o es derecho.
porque ya Julio César está enderezando sus baterías con toda la seriedad del mundo. Y los guantes son de 8 onzas, no son guantes para exhibición, son guantes para combate en serio. Muy a la distancia, dispara con la izquierda Powell, trata de meterse con golpes arriba, lo consiente un poco, retosa con él Julio César Chávez, que se va a la distancia para ubicar su ángulo de disparo. Y la verdad es, válgase la expresión, un deleite ver en acción a Julio César, sin tomar en cuenta lo que sea su adversario. Definitivamente, hace un rato Julio César dirigió sus golpes, sus baterías a las zonas bajas, como lo está haciendo ahora. Y en cuanto lo sintió Mike Powell, salió hacia atrás de inmediato salió rebrincando hacia atrás. Ya le caló de nuevo, le está dejando el hígado a la brocheta con esos ganchos de izquierda. Y lo que es admirable es cómo ha aguantado Powell ese castigo de la mano izquierda por la zona hepática, aunque un poco atrás, pero de todas maneras con efecto, que puede rendir resultados a corto o largo. Pasó otro más y sale hacia atrás Powell, quebrándose, sigue estupiéndolo duro, descarga toda su calidad y su furia el campeón del mundo, y tiene que intervenir el referee porque lo está haciendo pedazos. Como que se deleitó el referee al ver ese castigo, pero debería de entrar a parar la pelea porque le están dando una verdadera paliza a Mike Powell. ¿Cómo resistió? ¿Quién sabe? Pero le dio con todo ahí Julio César Chávez y sale tambaleándose con la mirada vidriosa Mike Powell. Pero yo no me explico cómo dejaron ir el bombardeo que estaba sometiendo Julio César a Mike Powell, y con un enorme, increíble poder de recuperación regresa Mike Powell, no a dar, sino a recibir más. Trae la derecha arriba, la izquierda abajo, con el clasicismo de Julio César, cambiando de pronto para guardia azul, clavando con la mano izquierda arriba y abajo. 10 segundos para que termine este round de verdadera pesadilla para el estadounidense. Vuelve a quedar en su rincón, lo cañonea de nuevo Julio César, dándole como a un costal. Cuando suena la campana y termina por el momento el suspiro del peleador. Bien, señoras y señores, episodio número 3. Torbellinesca acción del episodio número 2. Julio César Chávez, el magnífico volado de mano derecha sobre la cara de Powell. El empuje de Julio César Chávez frente a un hombre que ha mostrado una gran resistencia, porque le ha dado con todo Julio César Chávez. Sin embargo, doctor, al término del segundo episodio llegó a su esquina casi casi desfalleciendo este Mike Powell, muy castigado en las zonas blandas, no resiste el golpeo abajo, y si se sigue quedando parado va a ser peor. Mientras tanto, Julio le ha metido 10 o 12 estocadas de mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Por su parte, Powell, la temperatura cada que está inhalando y exhalando el aire frío, Julio César Chávez, le sale humo, humo por la boca. Gancho izquierdo que lo obliga a levantar la pierna derecha a este Mike Powell, el de Denver, Colorado. Mientras tanto, la mano derecha recta sobre la cara de Powell. En la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, Julio César Chávez le da un respirito a este Powell cuando aparece Juanito Lascano, aquel hombre que estuvo en la pelea de Miguel Castro con Chucho Castillo, de Rubén Olivares, el enorme Púas, cuando se enfrentó aquí al panameño de Puerto Armuelles, Carlitos Mendoza. Y hoy, el mejor referee de Chihuahua en la escena, la mano derecha recta sobre la cara de Powell. Powell retrocede, está de espaldas a la esquina de él, le mete la mano derecha a Julio, está a punto de caer, se amarra dramáticamente de espaldas a las hojas, aparece Julio, solamente recarga, golpe sin fuerza sobre Chávez. Da la impresión de que está queriendo que transcurra el tiempo Julio César Chávez, como sintiéndose bien en la pelea, porque cada vez que suelta los puños Julio César hace bastante daño en la humanidad de Mike Powell, que sin embargo, muy valiente sobre el cuadrilátero. Mientras tanto, Julio César Chávez tiene prisa por terminar esta pelea y le dijo al anunciador estelar, Carlos Iván Madrid, que se diera prisa porque hace mucho frío y como que no le gusta. Culiacán, Sinaloa, tiene una temperatura ideal y unos mariscos excepcionales. Aquí está en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, le está cacheteando con el puño izquierdo este Mike Powell. Va hacia el frente, a la derecha recta, fuertemente en la zona de Julio. Le mete por la mano derecha, volado de mano izquierda, gancho de mano derecha.
derecha. Responde Powell. Retrocede muy aturdido. Mientras tanto, de espaldas a su propia esquina, Julio se lleva la mano izquierda en forma de gancho, pero evidentemente no son golpes fuertes, no son golpes sólidos. Termina un episodio más en vivo desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Este Powell está recibiendo lo que nunca en su carrera. Claro que como nunca en su carrera se ha enfrentado a alguien de la talla del hombre que le sale del rincón de enfrente, Julio César Chávez. Ha aguantado increíblemente. Regresa a su rincón como zombie, como sonámbulo, y de ribete le queda alto el banco y le quedan colgadas las piernas. No puede descansar un poco con las piernas estiradas, así que sale a ponerse en los puños de Julio César, que le vuelve a trepidar la cara con esa derecha recta, como disparada por una bazooka. Y aunque en realidad en algunos momentos como que se compadece de él o quiere utilizarlo para calentar un poco más su preparación rumbo a la pelea por el campeonato, pero de todas maneras ha recibido un castigo en misericordia este Mike Powell. Le han dado con todo. Ahí está otra vez consiguiéndolo Julio para disparar con la derecha, porque largo el disparo, se le doblan las piernas a Mike Powell. Y da la impresión que en cualquier momento se va a derrumbar hecho pedazos, Beto. Sí, van varias derechas largas de Julio César, que va tras él, acorta la distancia para aprovechar y castigarle a dos manos, tanto arriba como abajo. No ha tenido defensa Mike Powell, que está mostrándose cierto valiente sobre el cuadrilátero, pero recibiendo mucho castigo. Demasiado castigo, a mi parecer, porque pues cuando regresa a su rincón, la mirada como que la tiene cruzada, vidriosa, y eso que no revela lo que ha recibido por abajo. Ahí le han dado en cierta vez la derecha, que parece que ha sido el arma preferida de Julio, pero pues armas las ha tenido todas, los ganchos con izquierda, abajo y arriba en dobles combinaciones, sobre todo abajo con la derecha arriba. Ahí lo espía de cerca, muy en la corta distancia, para conectar casi infaliblemente Julio César Chávez. Afloja un poco momentáneamente Julio César, hace juego de cintura, el uppercut con la mano derecha, extendiendo todo su repertorio para beneplácito de los aficionados juarenses y para todos los que le están viendo por millones en la pantalla chica. La combinación perfecta de Julio César con la izquierda y con la derecha, luego la derecha abajo, la izquierda arriba, la zurda arriba, la derecha, la quijada, otra vez la derecha arriba, el gancho arriba. Las piernas se doblan, pero no se cae este Mike Powell. Le ha dado con todo Julio César, quizá haya carecido del poder necesario Julio, pero la verdad es que lo está llevando de frontera a frontera. Ya estaba yéndose a la lona Mike Powell, pero con una terquedad se sostiene en pie cuando va a terminar este cuarto round. Arroja en la toalla de la esquina de Powell cuando todavía no ha terminado el round. Eso quiere decir rendición. Y con los brazos en alto, Julio César Chávez rechaza violentamente al referee cuando le iba a levantar la mano. En un detalle un tanto inexplicable de Julio, el referee le iba a levantar la mano y Julio se la rechazó. Así fue, amables amigos, señoras y señores. Quizá Julio no le gustó ganar de esta forma. No le gustó. Creo que de hecho es la primera pelea en su palmarés que él gana por la vía de la detención técnica cuando están arrojando la toalla. Ya aquí la mayoría de la gente esperaba este desenlace. Powell se incomodó con su manejador después de todo la cañonería que le había aplicado Julio César Chávez a este hombre de color, a este Mike Powell, cuando le recordamos que mañana en el Coloso de Santa Úrsula, en el segundo concierto del rey del pop Michael Jackson, habrá una producción especial con motivo de Halloween. Así es que mañana el rey del pop allá en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, Michael Jackson dedicará una porción muy especial para la afición mexicana. Vamos a ir rápidamente para escuchar con el señor Iván Madrid cuál fue el tiempo oficial. Creo que estará de acuerdo Jorge Sol el Arcón, que no le gustó mucho a Chávez ganar de esta manera. No, quizá haya sido la reacción de un exabrupto de Julio César, que no pensó ganar, pero no era el referee, sino fue del rincón de Powell que aventaron la toalla, la lanzaron, algo que ya incluso no está permitido, pero viendo el castigo a que estaba siendo sometido Powell y que se negaba a caer este,
pues declararon la rendición de su propio rincón, Beto. Bueno, pues estaba muy tranquilo Julio César ahí en el cuadrilátero, tranquilo después del combate. Y pues vamos a tratar de acercarnos, mi querido Sonia, a ver si podemos... No, adelante, yo aquí mientras tanto con el doctor Morales conversamos mientras, antes de que venga la invasión de los del listón rojo ahí en el cuadrilátero. Parece que se ha mantenido el orden, es que no se ha declarado todavía vencedor a Julio César, claro que es indudable, pero no se ha oficializado hasta ahora en este momento. Invicto en 89 peleas, Julio César Chávez. Lo dicho, dicho está. Y viene ahora la entrevista con Julio César Chávez. Beto Sosa, adelante. Bueno, muy bien, vamos a platicar. Aquí está, aquí con Julio César. Julio César, después de la más reciente exhibición, la más reciente pelea ya en San Antonio, regresa usted a una obra benéfica, Julio. Sí, me sentí bien, la verdad. Creo que hice una pelea pues para ganar al público. El muchacho se portó valiente, el muchacho aguantaba muchos golpes, y lo principal de todo es que la gente respondió, se llenó aquí, y todo lo que se recaudó fue para beneficio de esos niños que están luchando por sobrevivir, que tienen cáncer. Me siento muy contento, muy agradecido con la gente de Ciudad Juárez, porque hizo posible que se llenara este lugar y que se recaudaran muchos fondos para esos niños que se están muriendo. Julio, no fue precisamente el peso superligero. Está usted peleando muy cerca del peso welter. Bueno, sí, pero con problemas, 65 kilos o 100 gramos. Ayer andaba pesando 74 kilos. O sea que realmente no soy un peso welter. ¿Qué viene para el futuro, Julio? Se habla que usted va a defender el título para el próximo mes de diciembre. Bueno, sí, voy a defender mi campeonato el día 11 de diciembre. Posiblemente en Monterrey. Ojalá y las autoridades cooperaran, porque tengo mucho deseo de pelear en Monterrey, ya que la gente de Monterrey siempre me ha seguido todas mis peleas y estoy en deuda con ellos. Julio, nos están observando a nivel nacional. ¿Quiere usted agregar algo? Un saludo para todo México, un saludo para mi familia, para mis hijos y para todo México. Muchas gracias. Gracias, Julio, muy amable. Vamos contigo, Sony. Ahí están las palabras de Julio César Chávez. Bueno, doctor Morales, usted tiene la palabra. Gracias, Sony. Solamente para recordarles a nuestros amigos de la República Mexicana y muy en especial a la gente que mañana asistirá al segundo concierto del Rey del Pop, Michael Jackson, allá en el Coloso de Santa Úrsula, en el Estadio Azteca, que habrá una producción especial con motivo del Halloween. Michael Jackson, un magnífico exponente de la música moderna, mi querido Jorge Sonia Alarcón, como lo es Julio César Chávez en el boxeo. Y prosigue la acción de este sábado especial de box en Televisa, allá en la casa de ustedes, Avenida Chapultepec 28, México.